Hola, soy Víctor, os voy a presentar el trombón alto. Hasta el siglo XIX, los tres trombones que constituían la sección de trombón en la orquesta eran el trombón alto, el tenor y el bajo. El alto está considerado el más agudo de los componentes de la familia del trombón. Se empleó sobre todo en la época clásica y romántica. En la época clásica se compusieron la mayoría de los conciertos para este instrumento, que son Leopold Mozart, Wagenseil y Albrecht Berger. Los compositores a partir de esta época no utilizaron el trombón alto tal como utilizaron el trombón tenor y el bajo. El trombón alto pasó a mejor vida puesto que tenía la misma tesitura que la trompeta. Entonces la sección se quedó en dos tenores y un bajo. En la actualidad el trombón alto se utiliza sobre todo compositores actuales que buscan un timbre diferente al que dan el trombón tenor y el bajo. Hola, yo soy Raúl y os voy a presentar el trombón tenor, aunque en realidad podríamos llamarlo mejor el trombón tenor bajo porque lleva aquí incluido lo que conocemos como transpositor. Con este mecanismo lo que conseguimos es una mayor agilidad en el registro grave, conseguimos más notas graves que el trombón alto y el trombón tenor. En realidad este es el instrumento más utilizado de la sección de trombones. Están acostumbrados, lo habrán visto en bandas, en orquestas, en grupos de jazz, en pop, rock. Hola, soy Andoni. Les voy a presentar lo que es el trombón bajo en la banda, en las orquestas sinfónicas. Es igual que el trombón tenor, lo único que tiene la campana mucho más grande y tiene dos transpositores.